Díaz. Comenzamos justamente por la jornada de ayer, en día sábado. Un muy buen gol, el de Unión Española sobre San Luis, 1-0, 11 minutos del segundo tiempo. Cabrera es el que toca de taco. Debuta Cabrera, ex Arica en Unión Española, luego Juan Rojas para Ugarte y el gol de Unión. 1-0 le ganó Unión Española a San Luis de Quillota. Tuvo otra oportunidad Unión Española para haber liquidado el partido. Hay penal de Gelves en contra de Cabrera. Sanciona el árbitro señor Javier Campos, ejecuta el capitán Atilio Guzmán y pierde por dar con el balón en el travesaño. 1-0, marcador final. Católica juega con 10 hombres por expulsión de Jorge Pindinga Muñoz. 7 minutos del segundo tiempo. La falta es de Carlos Ramos en contra de Olivares. Tarjeta amarilla mostrada por el árbitro señor Carlos Robles. Las fallas defensivas en Audax. La aparición del zaguero Carlos Soto. Y el marcador 1-0 favorable a Universidad Católica. 4 minutos más tarde sería expulsado de Roguet. Quedarían ambos equipos con 10 hombres. De ahí para adelante todo fue cruzado. Dominio absoluto de Católica en lo individual, en lo táctico y en lo físico. Olivares, 20 minutos del segundo tiempo, zurda desde 15 metros, tras gran jugada de Luis Pérez, salió lesionado Neira y 2-0 el marcador. Y en los 45 minutos del segundo tiempo, cuando Católica ya tenía asegurado el triunfo, aparece Lucas Tudor. Gran maniobra individual, no puede Gatica, no puede Kemel Farías. Y el golazo de Lucas Tudor, Universidad Católica, le gana por 3-0 a Audax Italiano. La UC es líder en el campeonato junto a Colo-Colo. La jornada de hoy, con este gol polémico en Calama, no nos parece falta de Carlos Soto sobre Juan Carlos Letelier, como sancionó el árbitro Ojeda. En 11 minutos, en el partido jugado hoy en el norte, en la segunda región del país. Reclama a los hombres tricolores, pero se mantiene a firme la determinación de Ojeda. Sánchez en la portería palestinista, ejecución de Merelo con certeza, 1-0 el marcador. Así concluye el primer tiempo. Dubó, Fabiani, Dubó. Osorio profundo por la izquierda, llena de fútbol la jugada. Aparece Núñez, batidos Ben, 1-1 el marcador. Sorpresa en Calama, pierde un punto. Un equipo solidísimo siempre como local. Buen resultado para el equipo de Orlando Aravena, para Palestino. Núñez ingresó en el segundo tiempo y de nuevo anotó para Palestino. Eterno goleador. Estamos en San Felipe, buen empate. San Felipe con Rangers, solo ese hombre que aparece para cabecear. No hay una resistencia muy fuerte del portero Leighton y es Muñoz el que anota el 1-0 para San Felipe sobre Rangers. 13 minutos del segundo tiempo, la cifra local. A los 34, un muy buen gol de Rangers. Soto, otro goleador importante del campeonato, anota para los talquinos. 1-1 terminó este partido jugado hoy con sol en el Valle de la Aconcagua. Estamos en Talcahuano, en Las Higueras. El pelotazo jugado a las espaldas de la defensa para Marzán. Sale Enef, queda mirando para la tribuna porque Marzán los engaña a todos con un giro realmente espléndido. Y el marcador 1-0, el único gol del partido. Marzán para Huachipato a los 8 minutos del segundo tiempo. Huachipato 1, Magallanes 0, un golazo. Estamos en el norte, en El Salvador, despedida de Pedreros. La zurda de Pedreros habilitando profundamente a Salgado. Con la capacidad habitual define el puntero derecho Salgado. 1-0 el marcador, 21 minutos de juego.
Dudosa posición de Salgado, se informó desde el norte. Dudosa posición de Cofré, se informó desde El Salvador. Para el empate a uno a los 36 minutos. Cobresal y Concepción. La despedida de Pedreros, también va al Cali. El cabezazo del uruguayo Álvaro Buti, 10 minutos del segundo tiempo. Se aclara el panorama para el cuadro de la casa. 2 a 1, 42 del segundo tiempo. Acción individual de Cambría, 3 a 1, Cobresal sobre Concepción. El triunfo de Universidad de Chile ante 10.000 espectadores en Viña del Mar. Había tenido oportunidades Everton, pero es Rodríguez tras el pase de Vázquez. 30 metros, qué derechazo, qué golazo. Y la U está ganando en 22 minutos del segundo tiempo a Everton por 1 a 0. Nada puede hacer el portero Cortés. Y continuarían los festejos azules. Uniforme blanco para la U hoy en Viña del Mar. Porque Héctor Díaz anotaría a los 29 minutos el 2 a 0. Empalma bien sobre la salida de Cortés. Marcador final entonces. Universidad de Chile 2, Everton 0. Derrota para el equipo de Alberto Quintana. El partido tratado en profundidad. El foul que se sanciona en el comienzo del partido, 11 minutos. Arbitraje de don Sergio Vázquez y el gol de Jauregui. Pivoteas tengo. Poca marca para Jauregui. 1 a 0. Segundo tiempo. El gran pivoteo de Revetria y la aparición de Astengo para anotar el 2 a 0. Partido que fue atrasado en el horario y cambiado de escenario. Ahí está entonces. El 2 a 0 final de Colo-Colo sobre Iquique. Faltando 20 minutos para las 4 de la tarde, el cuadro de Iquique llegó hasta el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Faltaba una hora 20 minutos para que se diera comienzo al partido en el Estadio Santa Laura. Los problemas suscitados durante el transcurso de la semana con el cuadro nortino crearon este problema de atraso de partido y cambiarlo de escenario. Faltando solo 30 minutos para el inicio del encuentro, el conjunto nortino se encontraba ya en Santa Laura. Rápidamente se firmó la planilla y se colocaron la vestimenta para ingresar al campo de juego. Sergio Vázquez dio por iniciado el partido y con una figura nueva en el cuadro popular. Eduardo Gallo, por la punta izquierda, desborda, su centro no es aprovechado por Revetria y la pelota se va afuera. Transcurrían pocos minutos. A los 11, un largo centro, cabezazo de Astengo, y Arturo Jauregui, totalmente solo, decreta la apertura de la cuenta, venciendo al arquero José Zamora. Desde otro ángulo, el tanto colocolino. El dominio albo continuó, y fue así como casi al término de la primera etapa, un remate libre de Vera no es atrapado por el portero Zamora. Sin embargo, así debe irse al descanso, con la ventaja de Colo-Colo por 1 a 0 sobre Iquique. En el segundo tiempo, una de las pocas llegadas iquiqueñas, mediante un lanzamiento libre efectuado por Franklin Lobos. Colo-Colo continuó dominando y en una jugada netamente futbolística conquista el segundo tanto. Centro desde la derecha de Vera, el cabezazo de Revetria y la aparición del zaguero central Fernando Astengo para la segunda cifra de Colo-Colo, a la manera de Zoom Deportivo. Al término del encuentro, Fernando Astengo explicó por qué celebró tanto esta segunda cifra de Colo-Colo.
Gracias a Dios tuve la posibilidad de convertir. Yo siempre me propongo un poquitito antes de los partidos tratar de lograr una conquista. Cuando estuve mareado aquí en el camarín, gracias a Dios, quizás es un poco motivar. A mis compañeros les dije, voy a hacer un gol si Dios quiere y me voy a salir porque estaba muy mareado. Es un decir, pero gracias a Dios me resultó y es la fe que uno se tiene para jugar dentro de la cancha. Nunca había entrado jugando la pelota y me sentí nervioso, pero después ya me agarré confianza y empecé a jugar normal. ¿Qué edad tienes? 19 años. ¿Cuántos años en Colo-Colo? Desde el año 80, o sea, 6 años. Y con respecto al partido, ¿qué le pareció Iquique? ¿Fue un buen triunfo de Colo-Colo este? Creo que sí, Iquique es un equipo aguerrido y se paró bien en la cancha. Colo-Colo hizo el gol al principio y eso fue bueno. Y por eso yo creo que se nos dieron más fácil las cosas. Pero a pesar de esta victoria de Colo-Colo por 2-0, el presidente Albo, Peter Dragicevich, se mostraba molesto por el cambio de escenario y de horario del partido. Realmente Colo-Colo se siente perjudicado, va a pedir una indemnización ante la Sociedad Nacional de Fútbol Profesional y además va a pedir drásticas sanciones porque este tipo de situación no se puede repetir. Esto fue uno de los acuerdos de la Comisión Reestructuradora de que los clubes se tenían que autofinanciar y hacer todos los esfuerzos para que esto no se presentara este tipo de situaciones que el año pasado con mucho esfuerzo se trató de evitar. Y que lo único que hacen es perjudicar evidentemente al fútbol. ¿En cuánto económicamente se siente perjudicado Colo-Colo? Nosotros hemos calculado que en el Estadio Nacional podríamos haber llevado 15.000 personas hoy día. Y como botón de ello es que a lo menos 3.000 personas, según lo que nos han informado, quedaron en el Estadio Nacional. Así que debería ser la diferencia entre esa cantidad y la cantidad que asistió al Estadio Santa Laura hoy día.